Hi, I'm Juan Alonso and I'm a senior here at Lincoln High School. Hola, mi nombre es María Flores. Soy mexicana. Hi, my name is Cesar Vargas. I'm a senior here at Lincoln High School. Sí, yo soy Cristal González. My name is Fernanda Vasquez and I'm a senior here at Lincoln High School. My name is Mara Navarrete and I'm a senior here at Lincoln High School. El Affordable Care Act es un paso muy importante en una dirección muy adecuada en que la gente necesita cuidado de salud y es muy difícil para muchas personas tener acceso a los recursos para la salud. Entonces eso va a ayudar, el Affordable Care Act va a ayudar a muchas personas que consigan aseguranza. Yo creo que pudiera ser un poco más extenso este programa porque, por ejemplo, no van a poder tener las personas indocumentadas, no van a tener acceso a la salud con el Affordable Care Act. Y también ciertas personas que tienen problemas con los taxes y cosas así pueden tener dificultad en también tener acceso al Affordable Care Act. Pero sí es algo creo que va a ayudar a muchos latinos en Estados Unidos recibir acceso a los recursos de la salud. Obamacare pues es un programa para todas las familias, pero tengo entendido que son familias residentes, ¿verdad? Y que se paga cierta cantidad mensualmente. Pero nosotros no lo podemos agarrar porque no somos residentes. From my understanding, there's a lot of processes. There's many methods to apply. You could apply by phone and you could apply online. And then me, because I know my way around the computer, I did it for my mom. And the first thing you have to do is create a profile where you just put all your information and your family members. And they do ask you if you've been sick previously, information. And after that, once your profile is created, they give you a set of plans that could be available to you based on your information. And based on my family's information and income, most importantly, we were offered Medi-Cal. Mi papá aplicó al Obamacare, pero todavía no hemos escuchado nada y estamos esperando. Han pasado creo que 2-3 meses, casi 5, y no hemos escuchado nada. So, no sabemos qué hacer. A veces mi papá está en terapia porque él en el trabajo le sucedió que le cayó como un motor en el hombro y hoy tiene que recuperarse. Mi esposo y yo no tenemos servicio médico y a veces tenemos que aplicar para bajos ingresos, pero a veces no tienen ese programa, no hay fondos. Y a veces tenemos que ir al hospital general y aplicar para un plan. Pero cuando es algo sencillo, tenemos que pagar mucho dinero. Por ejemplo, yo mis dientes no he podido darme un tratamiento seguido y por eso se me ha caído uno y otro lo tengo flojo porque es muy caro el dentista. One time that I've been to hospital was probably when my appendix bursted inside me, well, practically. I was very young, like 3 years old, and I had to go to the emergency room. I was like my biggest thing with anything having to do with healthcare, medical, and anything. And most of my life, I've never been a doctor really, or dental care, anything besides a physical for sports. I really haven't had the experience of usually going to a doctor because I haven't had any healthcare. Recently, I went to El Salvador because I had a knee problem, and they told me that I had to get knee surgery. And when I came here, they told me that it was gonna cost like thousands of dollars. So I went to El Salvador and they told me that it was gonna be cheaper, but I had to stay over there for 2 to 3 months to recover and then go through therapy. So I couldn't do it over there. So now I'm just recovering on my own. I've been suffering with knee pains, but I just have to, I guess, keep it to myself since we don't have the help. So yeah. Ahorita recientemente mi abuela ha estado en el hospital y sé lo que pueden llegar los biles médicos, y es algo que no se siente bien uno porque está uno en el hospital con ella,
pero a la misma vez está uno pensando en lo que va a costar realmente por estar allí. Aparte de eso, pues cuando llegan los biles médicos, eso detiene a uno de hacer otras cosas con ese dinero. Y siento que mucha gente, eso es un obstáculo que para mucha gente, por eso no se cura y puede terminar en la muerte, porque se detienen de ir al médico por esos mismos gastos. So recently, I was at the hospital like a week and a half ago, and I went for a follow-up yesterday. I went to the emergency room because I felt pains, and I had been feeling pains for a while, but part of the reason why I didn't go to the emergency room, or I never really wanted to do anything about it, was because there's always that concern about, like, what's the bill gonna be? How is this gonna cost me? And, like, my mom lost her job last year in May. So, I mean, how am I gonna feel that guilt of, like, my family barely has income, and here I am getting sick and I have to go to the emergency room? So what I ended up doing was, even though it was pretty irresponsible, I ended up waiting until I couldn't take the pain anymore. And I went to the emergency room and I got treated. And we still haven't gotten a bill yet because it's pretty recent. But I think we are covered by Medi-Cal, but the process to apply to this Affordable Care Act was just really tedious and horrible. And it's just like right now, we really don't even know if we're gonna be covered at all yet. Pienso que no es justo que los inmigrantes no agarren la ayuda del Affordable Care Act, porque ellos han estado aquí, pues algunos han estado aquí luchando para poder luchar sus sueños, y a veces uno se enferma, y nosotros también tenemos derecho a la ayuda. Siento que en veces el doctor no pone el énfasis en realmente curar a uno, porque saben que tiene uno Medi-Cal, y en una manera quieren tomar provecho de eso y que vaya uno constantemente. Aparte de eso, pues en rara ocasión cuando va uno con el especialista, entonces sí, es cuando lo curan a uno bien, pero aparte de eso siento que quieren aprovecharse del sistema. Pues que hay mucho problema con cuestión de cuidado médico para las personas inmigrantes, porque no tenemos las mismas oportunidades, no podemos tener cuidado regularmente. Pues que también se hiciera más accesible, porque la salud es lo primero, entre toda la gente, sea inmigrante o no sea inmigrante, sea ilegal o ilegal, porque si hay enfermedades, a todos les va a afectar igualmente. Entonces yo creo que eso es lo más primordial, un cuidado médico al alcance de todos. Que es necesario porque muchas compañías no les dan salud médica a los trabajadores del campo, a los trabajadores que trabajan en ciertas tiendas como Walmart o distintos lugares que no dan salud médica. Entonces este Affordable Care Act va a ayudar que esas personas tienen acceso al healthcare. Los latinos creo que van a tener con el Affordable Care Act van a tener más acceso a salud médica, atención médica, pero yo creo que lo más importante para la comunidad latina y para muchas comunidades es prevenir problemas de salud y intentar ser saludables en la manera que comen, en los ejercicios, en manejar el estrés, de tener una vida pues saludable para no tener que ir al hospital y tener esa atención médica. Todos podemos tener la salud más alta si hacemos esas cosas.